Tenerlos con nosotros esta noche en Tony Son, aquí compartiendo el escenario de nosotros para que hablemos. Este es el momento de charlar con nuestros artistas, de conocer las experiencias y las historias que nos quieran contar aquí en el programa. Nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes. Guillermo, Oscar, conversemos. El nombre Albores Du, ahora antes del programa, eh, de iniciar nuestro programa, me estaban contando unas historias muy bellas que quiero que se las compartan al público televidente. Buenas noches Giselle, agradeciendo a esta nuestra casa, Telemedellín, un orgullo de la ciudad y del mundo. Claro, Albores Du es un grupo que nació hace ya muchos años. Antes, hace unos 40 años, Óscar Agudelo y mi persona estuvimos en un grupo que se llamó Grupo Albores del municipio de Envigado y hace unos tres años a esta parte venimos montando este repertorio Óscar Agudelo y Guillermo Betancur hoy acompañados por Carlitos también de Envigado y nuestro gran amigo y gran requintista el maestro Jorge González claro maravilloso y recién estaba viendo la interpretación no solamente de las voces que es fantástico sino también de la interpretación en los instrumentos tienen Realmente eh, un conocimiento tanto del requinto, de la guitarra, del piano y del bajo, por supuesto, y eso embellece el arreglo de cada una de las canciones. ¿Quién se encarga de toda esa parte? Pues eh, los arreglos normalmente los hacemos entre todos, eh, todos aportamos ideas. Qué rico. Y Guillermo, también tú has hecho parte de los Agers. Y yo estaba un poco desinformada pensando que tenían 25, 30 años los Agers, pero me corregiste y me dijiste que cuántos años tienen los Agers? El grupo los Agers. Sí. Recién cumplió 48 años. Impresionante también. Es decir, que tenemos muchas agrupaciones en Medellín que rescatan la música y, por supuesto, hoy tenemos a ustedes como invitados, Albores, Dúo, para que sigamos con la música. Oscar, eh, ¿cuántos años.? Desde que se conocen, ustedes dos han interpretado no solamente esos 40 años que nos cuenta Guillermo, sino cuántos años hace que se conocen y que están jugando con la música y ya volviendo a la profesional, por supuesto. Esto es dos años y no toda una vida. Toda pues una toda vida. Toda una vida que llevamos en este cuento de la música, que es lo mejor que nos ha pasado. Guillermo tiene su agrupación Mandarina, pero también yo tengo un grupo Bohemia. Y, pero lo que hacemos los dos lo hacemos como buscando el rescate de estas canciones que se están perdiendo. Claro, y sobre todo también este espacio de Tony Son nos permite llegar a los jóvenes que están tan eh, conectados con Telemedellín y tener la presencia de ustedes hace eso, que la música pueda llegar hasta sus casas para que disfruten de estas canciones.